del Sevilla. En la casa de la Champions arranca el partido. Nos ponemos las pilas en este compromiso por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Puede seguir avanzando por ese sector. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Otro doblete en el partido anterior, ¿cómo no va a ser clave en este partido? Juan Ignacio Dineno. Hay peligro en el pase. ¡Brillante el arquero! Tsunami de oportunidades en el área. El tiro de esquina en las manos del arquero. ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Siempre hemos dicho que los arqueros tienen que tener cuidado al salir de la pelota. Este se descuidó, la regaló y lo convirtió en un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Continúa con el esférico. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. No se puede andar regalando. ¡Ojo con este! ¡Viene! Una pausa, Caro. Vamos hasta Ámsterdam. Gol en el Johan Cruyff Arena. Es el primero para el Ajax. Abrimos el marcador con este 1-0. 18 minutos de juego. Bueno, reiterando los agradecimientos. Pasiva. Lamela. Limpio, limpito para robar el balón. Juan Ignacio Dineno. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Tom Delaney. Oliver Torres. Eric Lamela. Le costó, pero sigue rodando. Pinta bien si la juegan por el centro. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. No se le da la posesión al local. Y vaya que hicieron daño, teniendo menos la pelota. Esta jugada podría ser gol. Buena defensa. Quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Este es el primer filtro de la UEFA Champions League. Varios equipos que soñaban con dar batacazos ahora se tienen que enfrentar a la cruda realidad. Ganar o empezar. ¡La pela! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? A esta distancia no esperaba otro resultado. Y la pizarra por ahora 1-1. Juan Ignacio Dineno. Podría generar peligro. Atajador impresionante con el disparo y no más. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir.
mueve el córner al centro del área. Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Es así como llegamos al final de los primeros 45. Y arranca el partido y nos ponemos las pilas para el segundo tiempo de este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Juan Ignacio Dineno. Tenemos novedades de gol en el Johan Cruyff Arena. Llegó el primero para el Manchester United. Llegó el empate 1-1, 47 minutos de juego. Merci, gran amic. Un abrazo. Señoras y señores, termina el ataque. No saben ni dónde están. ¡Grande arquero! Rakitic. Tiene el balón Rakitic. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. No te lo puedo creer, es fuera de juego. Se viene el saque de manos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Venían bien y la han perdido. Youssef El-Nesri. La tiene y está. ¡Gol! ¡Rakitic! El partido por ahora 2-1. Le queda todavía media hora al compromiso. Muy buena intervención. Insinuaba mejores cosas, esto, pero la pelota se va fuera. Es en el campo con el número 10, Ivan Rakitic. Entra con el número 25, Fernando Reques. Oliver Torres. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Fernando. Buena pelota en la espalda, ojo. Al final no logran concretar el pase. Fernando. Oliver Torres. Y parecía bueno ese pase, pero terminó cortando la defensa. Una pausa, Caro. Vamos hasta Ámsterdam. Gol en el Johan Cruyff Arena. Es el segundo para el Manchester United. 2-1 acusa el marcador. 72 minutos de juego. Y como siempre, thank you very much. No sé qué quiso hacer el jugador en Sevilla, pero termina cometiendo la falta. Siguiente nomás era advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Pierden el balón. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Este es el Sevilla que ataca por el lateral. Delaney la tiene. ¡La liquida! ¡Gol! No para parar el castigo en cualquier momento. Esto sigue y sigue y sigue marcando. Y por ahora el marcador 3-1. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¿Se acercarán al rival? Estuvieron tan cerca como estamos nosotros acá. Pero bueno, solamente eso, ¿eh? Siguen dos goles abajo y es una pena. Fernando. Tom Delaney.
otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota. Solo hay una en el campo y no se las prestan. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están... Ahora sí, se viene. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Le están sumando 2 minutos de agregado. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Gran pelota atrás.